Tras la contingencia, juarenses empezaron a realizar respiradores para pacientes con coronavirus de COVID-19 en Chihuahua o incluso en otras partes del mundo. En compañía con expertos, médicos, ingenieros, juarenses y estudiantes, este grupo de personas se pusieron a construir estos respiradores y empezó por una noticia que encontraron en donde se necesitaban al menos 3.000 ventiladores. La idea surgió con una noticia televisiva donde el gobernador de Florida pedía ayuda con respiradores y le mandan 400 respiradores. Él responde, necesito 30.000. Entonces, como industria, mi hijo y yo nos pusimos a pensar, ¿qué pasaría si sucede lo mismo en México? Como industria, ¿cómo pudiéramos reaccionar ante una necesidad de ese tipo? Hace 7 días tomamos la decisión de parar nuestros procesos productivos y enfocarnos al desarrollo de este prototipo. Ellos trabajan en una compañía que se dedica a la automatización, quienes dan servicios a industrias maquiladoras y por la pandemia que se vive, pararon labores y se pusieron a realizar estas herramientas productivas. Si al menos llegamos a salvar una sola vida, todo esto ya valió la pena. Y creo que pues pienso igual, con que podamos ayudar al menos a una persona, todo el esfuerzo que se está echando, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos trabajado, va a haber valido la pena porque al menos una vida se salvó. Tras una investigación de lo que iban a necesitar, varias personas se unieron a este proyecto y actualmente hay 126 personas ya que están aportando sus conocimientos para que estos respiradores cuenten con todo lo necesario para una certificación eficiente, todo sin fines de lucro. Leti Villarreal, Azteca Noticias.